Vamos a conocer el Document Object Model en la práctica después del video anterior donde explicamos la parte teórica. Y aquí lo que tenemos en pantalla es algo muy simple. Es un archivo HTML de Bootstrap 4 que yo he organizado, me he copiado de allí, de getbootstrap.com en el examples, en los ejemplos. Algo y lo he personalizado. Esto es de una tabla de valores y esto es de un formulario. ¿Por qué? Porque va a ser necesario trabajar para este capítulo algo así, entonces nos sirve de momento. Esto no hace nada, esto no envía, esto no nos interesa, es la interfaz, los campos, los botones y las cosas para poder explicarles el Document Object Model. Entonces les voy a dejar este archivo para que ustedes lo descarguen también y puedan trabajar sobre él, pero básicamente es una interfaz muy sencilla, muy básica para poder lograr el objetivo de este video. Muy bien, ¿y esto cómo está compuesto? Vamos a nuestro editor y tenemos aquí un archivo de Bootstrap, ¿sí? Con un link hacia el Bootstrap, hacia el CDN, una plantilla starter. Por aquí tenemos en la parte de abajo jQuery desde el CDN, tenemos Bootstrap desde el CDN y un archivo main.js que es donde yo voy a realizar este video, este proyecto, donde voy a estar trabajando, que está abierto aquí. Main.js está en la carpeta JS, ¿sí? Como la estructura de Bootstrap, vamos a explicarle un poquito. Tenemos un contenedor, dentro de ese contenedor una fila, dentro de este div tenemos una columna que nos ocupa desde la resolución más pequeña de móviles hacia adelante, 12 columnas, que tiene un título en H2, que tiene un link hacia Render 2 Web y que está centrado con la clase TextCenter. ¿Sí? Este lo podemos ver aquí. Sería este de aquí. Vamos a minimizarlo acá un poco. Y este para que para no estar cerrando, minimizando y abriendo. Vamos a dar más espacio aquí. Y ahora sí, tenemos la consola abierta, tenemos el título en la parte de arriba. Después de eso tenemos otra fila donde tenemos con la clase Car las tarjetas de Bootstrap y centrado a la derecha tenemos una tarjeta que se abre aquí, se cierra aquí. ¿Sí? Esta primera tarjeta es esta. Perdón, ese es el div del card deck. Aquí tenemos la primera tarjeta, la segunda tarjeta que es esta de aquí. Y por último tenemos una nueva fila donde tenemos un formulario. Dentro de esa fila tenemos una columna que nos ocupa 8 en adelante desde la resolución más pequeña. Y contiene un formulario con un email, password, recordar y un botón. ¿Sí? Por último, vamos a cambiarle aquí 2019, control S, y como vemos, ya tenemos nuestro live server corriendo en el puerto 5500 con este archivo. Muy bien, entonces vamos a cerrar un poquito aquí y aquí, y vamos a empezar a trabajar en nuestro main.js que recordemos está aquí importado en esta parte, al final. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar y así vamos a conocer nuestro DOM, nuestro Document Object Model. Vamos a crear una variable de tipo let valor, la vamos a inicializar, perdón, la vamos a definir, pero no la vamos a inicializar. Y ahora vamos a escribir val valor, perdón, no val, sino valor document. Control S. Y nos faltaría sacar por consola. Console.log valor. Control S y tenemos el document. Mire que me lo imprime aquí. Vamos a ver el árbol. Yo se los muestro. Document. Y vemos que está dentro del document. Tenemos el doctype. Tenemos el HTML. Dentro del HTML tenemos el head, el body. Tal cual como lo vimos en el video anterior, introducción. ¿Sí? Tenemos el árbol del Document Object Model para acceder a cada uno de ellos. Ahora, no lo está mostrando todo, pero si queremos acceder a propiedades específicas del árbol DOM, escribir valor igual a document.all. Control S y vamos a ver que nos muestra todo, ¿sí? Todo lo que está dentro de nuestro Document Object Model. Tenemos el HTML. Esto se puede interpretar como un array, pero no se puede acceder así como un array.
Pero sí está en valor, por ejemplo, el índice 0, el HTML, en el 1 el head, el 2 el meta, el 3 otro meta, el 4 el link, el 5 el title, 6 body y así 7 div.container. Todo eso está en nuestro archivo HTML. Si vamos a verlo aquí, tenemos en el index 0, tenemos el HTML, después tenemos perdón, el HTML, después tenemos el head, tenemos un meta, tenemos otro meta, tenemos el link. Tenemos el title, tenemos todo. Mire que nos representa correctamente nuestro árbol y a cada uno de estos elementos podemos acceder para manipularlo. Un ejemplo, ya ustedes muchos lo pueden haber probado. Por ejemplo, si yo quiero acceder a este div, ¿sí? Por ID, por clase y asignarle un color de fondo, un ancho, un alto desde JavaScript, lo puedo hacer, ¿sí? Por ahora sigamos viendo entonces más de esto. Entonces nos vamos a copiar esta línea de código. La ponemos aquí y podemos acceder como un array a cada uno de esos valores. Supongamos que queremos acceder al array al 19. Vamos a poner aquí control S y miren que nos accedió a ese array. Si accedemos al 1, sería el head. Si accedemos al 2, sería el meta charset, ¿sí? Vamos a verlo aquí. Meta charset sería el 2, ¿sí? Vamos al 1, sería el head. Mire cómo lo tenemos aquí. Porque el 0 es el HTML como tal. ¿Sí? Vamos a ver qué más opciones podemos tener aquí. Pegamos esto y en vez del alt vamos a obtener el punto length para obtener la longitud. ¿Cuántas etiquetas hay aquí anidadas para yo no tener que contarlas? Estas las puedo obtener con esta línea de código. Control S. 62 etiquetas dentro de nuestro documento HTML, el que tenemos en este momento en pantalla, ¿sí? Vamos a ver, vamos a acceder también por nombre. Supongamos, vamos a acceder a la etiqueta head. Vamos a acceder a la etiqueta body. Dale me gusta al video, suscríbete a mi canal en youtube.com/render2web, también a mi blog en www.render2web.com, facebook.com/render2web, twitter.com/render2web y en las demás redes sociales como Instagram y Google+.